Durante un recorrido por el terminal de pasajeros de la ciudad de Maracay, usuarios manifestaron que deben llegar de madrugada para poder subirse a un autobús de la ruta Maracay-Caracas. Además, hicieron un llamado a las autoridades competentes a que supervisen los costos del pasaje, ya que aseguraron que algunas unidades de transporte cobran hasta 250 bolívares soberanos.